En los principios del románico, estas comarcas aragonesas eran territorio fronterizo. El territorio escarpado, agreste y montañoso es su primera línea defensiva. La segunda, para evitar las sorpresas, la montan ellos mismos colocando a los pueblos en las zonas más escarpadas. Allí en lo alto está la iglesia románica y el castillo. El ejemplo mejor de este emplazamiento lo tenemos a mi espalda, en Samitier, donde la iglesia queda colgada sobre un barranco y al lado de la iglesia, evidentemente, está el castillo. Este conjunto religioso militar, levantado por el primer rey de Aragón, Ramiro I, a mediados del siglo XI, está situado sobre un acantilado bajo el que discurre el río más importante del antiguo condado de Sobrarbe, el Cinca. Estas construcciones formaban parte de una línea defensiva levantada por los cristianos para impedir las incursiones musulmanas desde el sur. Aquí vivía una pequeña comunidad de monjes soldados que compaginaban la vigilancia del territorio con la vida monástica. Esta fortaleza tiene la particularidad de que la entrada al recinto militar se hace a través de la iglesia, más concretamente a través de la puerta que está encima de la que se utiliza hoy en día. A esa puerta superior se accedía, como en las torres militares, mediante una escalera de madera que después se retiraba. La iglesia es espectacular teniendo en cuenta el lugar donde fue levantada. Tiene tres naves con sus correspondientes ábsides y debajo de uno de ellos hay una pequeña cripta. Su construcción fue comenzada por maestros de Lombardía y corresponde al primer románico aragonés, el llamado románico lombardo. En lo alto de la cresta rocosa está lo que queda de la torre militar, que es de forma hexagonal. Los lombardos llegaron hasta estas tierras ostenses a partir del año 1000. Eran cuadrillas de maestros albañiles ambulantes procedentes de la Lombardía, en el norte de Italia. Los lombardos recorrieron Europa levantando iglesias, monasterios y castillos al nuevo estilo imperante en esa época, el románico. Manolo, ¿qué se les pierde a los lombardos en el Sobrarbe? Pues es una historia apasionante, muy poco conocida y sobre todo que no se sabe exactamente cuándo llegaron aquí. Sí que se sabe que están trabajando y vienen como maestros de obras para hacer castillos o torres del castillo de Avizanda, como esta que tenemos aquí a nuestro lado, llegan a mediados del siglo XI y luego desaparecen. ¿Qué aportan los lombardos? Pues aportan sobre todo un modo de construir totalmente nuevo, basado en la utilización de la bóveda de medio cañón, que saben aparejar muy bien, de tradición auténticamente romana. Y luego por fuera los edificios los decoran con arquillos ciegos en los ábsides de las iglesias o con arcos doblados en otros edificios. Estos sistemas decorativos y los sistemas constructivos los aprenden los nativos, que son los que prolongan ese románico llamado lombardo del siglo XI, pues ya entrado el siglo XII. Utilizan de una manera magistral lo que se encuentran, porque ellos allí no trabajan con piedra, por lo visto, ¿no? Ellos proceden de Lombardía y de la zona de Ravenna, y allí con lo que trabajan fundamentalmente es con la traducción del ladrillo, que es de origen romano. Conceptualmente vienen con ladrillo, pero lo hacen con piedra. Luego lo traspasan con el sillarejo. El sillarejo es una piedra pequeña, de formas irregulares, pero que tienden siempre a hacerlas pues más rectangulares, y luego muy bien asentadas con argamasa de cal y arena. Pues muchas gracias, Manolo, que nos has ilustrado de una manera clarísima. Avizanda es la población más meridional del antiguo condado de Sobrarbe. Su castillo, uno más del entramado defensivo de la zona, era el encargado de impedir las incursiones musulmanas desde las plazas de Barbastro y Graus. Está construida en dos fases, la parte baja, con los sillares más grandes,
corresponde a la torre primitiva del siglo X, que en agosto de 1006 fue destruida en una expedición de castigo por el hijo de Almanzor. El resto, donde comienza el sillarejo, corresponde a los maestros lombardos y fue construido unos años después por el rey navarro Sancho el Mayor, que reconquistó todo el condado de Sobrarbe. La torre de Avizanda es de planta rectangular, tiene 24 metros de altura y 5 plantas. Los muros en la base tienen un grosor de 2 metros y van estrechándose a medida que toman altura. También aquí, como en la iglesia de Saint-Mithier, la puerta de entrada está a 6 metros de altura. En la planta tercera, que seguramente era la utilizada como vivienda, aparecen incrustados en el enorme espesor del muro una capilla y un retrete, con evacuatorio al exterior incluido. En la última planta se levanta el llamado cadalso. Es una estructura de madera que rodea la torre y que servía para defenderse de posibles ataques y vigilar. Protegiendo la torre y sus alrededores, se levantaba una muralla de la que todavía queda algún lienzo. Desde aquí se puede ver la fortaleza de Saint-Mithier, con la que era posible comunicarse con espejos o señales de humo. La villa de Insa, situada estratégicamente junto a la confluencia de los ríos Cinca y Ara, es la capital de la comarca de Sobrarbe. Comenzó siendo una pequeña fortificación en tiempos de Sancho el Mayor de Navarra. Aún sobrevive de ella una torre hexagonal levantada en el siglo XI. A su alrededor se fue asentando un núcleo de población que creció considerablemente en el siglo siguiente gracias al fuero de repoblación que concedió a la villa el rey aragonés Alfonso I. También le fue concedido el privilegio de tener mercado. Este fue seguramente el origen de su espléndida Plaza Mayor. Al margen de los datos históricos, hay desde antiguo un puñado de relatos legendarios que explican a su modo el origen de la villa. Cuenta la leyenda que al principio de la Reconquista, los cristianos que se habían hecho fuertes en San Juan de la Peña, un día bajan hasta el valle y por sorpresa recuperan y quitan a los musulmanes la villa de Ainsa. Los musulmanes, enfadadísimos, organizan un ejército para aplastarles. Salen los cristianos a campo abierto y están a punto de ser derrotados. Pero en aquel momento ven sobre una carrasca ardiendo una cruz. Este es el signo de la victoria, cosa que ocurre. Para conmemorarlo hacen dos cosas. Primero, en el escudo tienen la carrasca con la cruz y en segundo lugar, cada dos años organizan una gran fiesta que llaman la Morisma. Volviendo a los hechos históricos, el caso es que con la muerte del rey navarro Sancho el Mayor, los condados de Sobrarbe y Ribagorza fueron heredados por su hijo Gonzalo y pasan a ser un reino, el reino de Sobrarbe y Ribagorza. Durante 8 años fue independiente hasta que su rey fue misteriosamente asesinado. A partir de ese momento pasó a formar parte del también recién nacido reino de su hermano Ramiro I, rey de Aragón. De todo el conjunto medieval de Ainsa, lo que más llama la atención es la torre campanario de su iglesia. Esta torre vigía junto al castillo y las murallas formaba parte de los elementos defensivos de la villa. Desde la torre se vigilaban los caminos que llevan a los valles del Pirineo. La torre mide casi 30 metros de altura y tiene 5 plantas. En la última planta hay 4 grandes ventanales,
decorados con arquivoltas que dominan todo el valle. El recinto está cubierto por una gran cúpula octogonal, al estilo de la que tiene la Catedral de Jaca. La iglesia, que fue colegiata, fue levantada en el siglo XII y es, como todas las del Sobrarbe, muy sobria en su decoración. Es llamativo el arcaísmo de los capiteles de su portada principal. Están decorados con letras invertidas, lo que hace suponer que inicialmente fueron las basas de una construcción más antigua y que años más tarde fueron reutilizados en la construcción de esta puerta. La iglesia es de una sola nave cubierta con una bóveda de medio cañón. Debajo del presbiterio hay una cripta con tres pequeñas naves que durante siglos permaneció llena de escombros y que ha sido restaurada. También tiene la iglesia de Ainsa un pequeño claustro de formas irregulares que conserva elementos románicos. Los soportales de los pueblos y de las ciudades tenían una función comercial y en los locales que había estaban los artesanos. En Ainsa solo queda un artesano, Antonio el Zapatero. Eso Antonio, es. ¿Cuántos años lleva aquí? Pues llevo más de 40 años. ¿Siempre haciendo de zapatero, en su casa? Sí, sí. Una pregunta en bromas. ¿Por qué siempre los zapateros tienen estos locales tan pequeños? Porque es un negocio pequeño. Bueno, ahora todos compramos zapatos estándar. Solo los arreglamos en el zapatero. ¿Usted ha hecho zapatos, botas, sí, botines? La gente se hace... Se hacía botas, sí. Lo que más aquí en la montaña, las botas. Era lo más interesante porque había que salir al monte y es lo que más se usa. Bueno, entonces cuéntenos cómo se hacía una bota. ¿Qué necesitamos para hacer una bota? Pues para hacer una bota se coge una plantilla y se sujeta aquí con tres clavitos que se ponen. Y después, cuando ya tenemos esta pieza, que sería una bota... Pero antes hemos tomado la medida. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, normalmente ya te dan el número los clientes. Ya. Pero se monta así y después, pues claro, con la tenaza de montar calzado, pues se va moldeando sobre la horma, así, y ir estirando la piel y con estos clavitos se sujeta aquí. Después se cose y se coloca la suela encima. Y se coloca así una suela y después, ya que está la bota hecha, pues se ponen los cierres, digamos, que aquí le falta, y los cordones, y después ya se saca la cuña y la horma. Entonces ya quedaría una bota pues para poderla llevar. ¿Y cuál es la diferencia entre un buen zapatero y un zapatero remendón, vamos a decir? Pues hombre, no sé cómo... Pues lo de zapatero remendón parece sí, como sí, si fuera... Bueno, eso se entiende lo que es. Que uno que solo se dedica a poca cosa no es a un zapatero, sino que es un aficionado. Ya. Porque le dices de hacer una bota nueva y no sabe por dónde va a empezar. Y eso es lo que es un remendón y un zapatero. El zapatero sabe hacerlo todo. Muchísimas gracias, Antonio. Sí. Con muy poca cosa nos ha contado cómo se hacían las botas. A ver si nos hacemos unas, ¿no?, para ir por la montaña. Vale, vale. De Huesca. El abundante románico del condado de Sobrarbe ofrece aún muchos más lugares para visitar. En el pueblo de Buil, hasta hace poco deshabitado, está la iglesia de San Martín, una de las más antiguas de Sobrarbe. Es de mediados del siglo XI y aún conserva sus tres ábsides. La iglesia de San Juan Bautista es, junto a la de San Martín, la más antigua de Sobrarbe.
empezó a construirse en la primera mitad del siglo XI por maestros lombardos y dispone en su cabecera de tres ábsides colocados en forma de trébol. En su sobria decoración aparecen los arquillos ciegos del románico lombardo. Esta es la iglesia de San Vicente. Se ha quedado un poco alejada de su pueblo, La Buerda, que buscando el sol se ha ido desplazando poco a poco a la derecha. Está construida a finales del siglo XII. En su entrada hay una pequeña construcción, una especie de templete. Es un esconjurandero. Aquí era donde se reunía el sacerdote, acompañado de sus parroquianos, cuando en la montaña amenazaba tormenta. Todos juntos hacían ahí los conjuros para ahuyentar el granizo lejos de sus huertas. Este es otro esconjurandero. Está en Guaso. Desde él se domina el valle del río Ara y también las montañas por donde llegaban las fatídicas tormentas. No cabe duda de que era un buen sitio para conjurarlas y que se fueran a fastidiar a otro pueblo. También este esconjurandero está muy cerca de la iglesia parroquial, en la que se aprecian trazas de su origen románico. Acabamos nuestro recorrido por el románico del antiguo condado de Sobrarbe en un pueblo abandonado, Muro de Roda. Era una de las fortificaciones de la frontera defensiva creada por Sancho el Mayor. Desde su emplazamiento, en lo alto de una loma, se domina todo el valle de la Fueva. El castillo ha desaparecido, pero aún se conserva gran parte de sus murallas. Era, además, la cabeza política, militar y religiosa de la Fueva. Una de sus iglesias, la de Santa María, del siglo XII, presta sus tres ábsides a la muralla, donde hace la función de cubos. Su campanario de gran envergadura servía también como atalaya defensiva y, para que no quede duda, está dotado de almenas. En el extremo oriental de Aragón, lindando con Cataluña, está la comarca de Ribagorza, que fue condado independiente desde el siglo IX hasta su incorporación, en el primer tercio del siglo XI, al reino de Pamplona. Después fue, junto a Sobrarbe, reino independiente durante unos años, hasta que finalmente se incorporó al nuevo reino de Aragón. Estas tierras fueron las primeras de Aragón en las que se empezó a construir según el nuevo estilo arquitectónico que estaban difundiendo por Europa los maestros lombardos, el arte románico. Roda y Sávena tiene el privilegio de ser el pueblo más pequeño de España que tiene catedral. Algunos se atreven a decir que tiene más catedral que pueblo. Les voy a explicar su origen. A mediados del siglo X, el condado de Ribagorza fortaleció su autonomía política y consiguió tener sede episcopal propia y la estableció en Roda, su capital. En el año 956, su primer obispo, Odisendo, consagró la catedral. 50 años después, en el 1006, el hijo de Almanzor saqueó Roda y la catedral fue destruida. Pronto se inició la construcción de una catedral nueva, en la que trabajaron maestros lombardos y navarros. Y a pesar de que su consagración tuvo lugar en el año 1030, las obras continuaron hasta el siglo siguiente. Las acabó el obispo Raimundo, quien subió a los altares con el nombre de San Ramón Obispo. Después se siguieron haciendo añadidos a la catedral hasta el siglo XVIII.
El edificio, de grandes dimensiones, tiene planta basilical de tres naves con sus correspondientes ábsides. Debajo del altar mayor hay una gran cripta en la que está el sarcófago de San Ramón, obispo. En el frontal y en uno de los laterales hay varias escenas del nacimiento e infancia de Jesús. En el otro lateral hay un obispo, que suponemos que será el bueno de San Ramón, acompañado por dos clérigos. Dentro del sarcófago, junto a sus restos, apareció el ajuar funerario de San Ramón. Esta es su capa pluvial. Esta es la túnica y debajo está el sudario en que fue envuelto, que es de procedencia musulmana y que está decorado con una cenefa de vistosos dibujos geométricos. También aparecieron en el sarcófago sus sandalias, un guante y su mitra. Lo que está sosteniendo su guante de ceremonias es lo que queda de su silla, también del siglo XII. Es un ejemplar único y uno de los muebles más antiguos que se conservan en Occidente. Se trata de una silla de tijera, portátil, y es de madera de boj. Hace unos pocos años la robaron, y cuando fue rescatada, habían desaparecido una buena parte de sus piezas. Junto a la cripta mayor hay otra más pequeña. Allí estaba el archivo catedralicio. Está decorada con pinturas realizadas en torno al año 1200. Sobresale en el centro la figura majestática de Cristo rodeado de los símbolos de los cuatro evangelistas. En el lateral aparece San Juan bautizando a Jesús. En el otro está San Miguel con su balanza pesando las almas. También encontramos un calendario medieval donde los meses se representan por las labores agrícolas que se realizan a lo largo del año. La poda de la viña es el mes de marzo. En otra capilla, la de San Agustín, también quedan restos de las pinturas que la decoraban. Representan a profetas y apóstoles y han sido atribuidas al maestro de Taúl. Adosados a la catedral están los restos de las dependencias monásticas de los canónigos agustinos, que vivieron aquí hasta el siglo XIX. El claustro, muy austero, fue construido en el siglo XII. Es de forma rectangular, con arcadas de medio punto y con capiteles decorados con temas vegetales y algún que otro animal. Este claustro es excepcional porque los canónigos y obispos que habitaron este monasterio dejaron constancia de su paso en esta vida en lápidas que dejaron en las paredes, pero sobre todo en las dovelas de los arcos. De este modo, sus sucesores, cuando hacían la procesión y la oración a lo largo del claustro, rezaban por ellos y les recordaban. La lápida recordatoria más antigua es esta, del año 1143. Junto al claustro está el refectorio, que ahora ha recuperado su función original, la de comedor. Como en otras zonas, también en el condado de Ribagorza, los monasterios fueron importantes para la organización religiosa y para el control del territorio. El monasterio más importante fue el de Santa María de Barra junto al río Isábena, en la parte más alta del valle. Este monasterio benedictino ya existía antes de la invasión musulmana. Su origen parece ser visigótico. A mediados del siglo IX fue refundado por los condes ribagorzanos
y más tarde pasó a ser panteón de la familia condal. Del monasterio se conserva su iglesia, que fue construida por maestros lombardos durante las dos primeras décadas del siglo XI. La decoración exterior es un catálogo completo de todas las posibilidades que ofrece el sillarejo para hacer composiciones geométricas, desde arquillos con varias formas hasta celdillas. El interior, como todo lombardo, es de una gran sobriedad. En el altar mayor se limita a incorporar una arquería ciega de arcos doblados con capiteles muy sencillos. En la misma explanada, cerca de la iglesia, se levantó en el siglo XII la ermita de San Pablo, para acoger a los peregrinos y viajeros que no podían entrar en el monasterio. El monasterio de Laon fue el otro gran cenobio benedictino del condado de Ribagorza. Su fundación es del siglo IX. Un siglo más tarde, en el X, fue devastado en una razia de los musulmanes. Y de nuevo fue refundado en el siglo XI por el obispo de Roda, Raimundo Dalmacio. Levantado bajo la peña de San Cugat y junto al río Noguera Ribagorzana, es la gran obra del románico pleno de Ribagorza. Su iglesia, construida al estilo lombardo, fue consagrada por el obispo San Ramón en el año 1123. La iglesia de tres naves tiene el altar en alto. Debajo de él hay una cripta que toma la luz por unas ventanitas abiertas en los peldaños que llevan al altar. El presbiterio conserva parte del suelo original. Está hecho con losas de piedra de tres colores, formando figuras de flores. También aparecen unos panes y un pez, símbolo de la Eucaristía. Esta iglesia, utilizada ahora como ermita, es lo que queda del que fuera el monasterio benedictino de San Juan Bautista. La iglesia fue construida a mediados del siglo XI por maestros locales al modo lombardo. Su construcción tosca y humilde le da una fuerza especial, una fuerza de la que carecen otros edificios con más pretensiones. Ya hemos hablado de la afición de los lugareños de estas tierras del Alto Aragón por construir en lugares imposibles. Aquí tienen a la ermita de Santa Quiteria y San Bonifacio, levantada en un lugar propio para que los buitres hagan sus nidos. Cuando la restauraron, tuvieron que utilizar un helicóptero para traer los materiales. Ahora, la ermita parece vigilar el pantano de Cubelles, en estos momentos vacío por la sequía. Pero cuando fue levantada en el siglo XI, formaba parte del entramado de defensa de la frontera con los musulmanes. Esta iglesia solitaria es lo que queda de la primitiva Puebla de Castro. Junto a ella, en la parte más alta, estaba el castillo. Y a sus pies, en esta ladera, estaba el poblado que a comienzos del siglo XX se trasladó a un emplazamiento mejor. Este era un recinto religioso militar y amurallado. Fue construido por el rey aragonés Sancho Ramírez para controlar el paso estratégico por los cañones del río Esera. La iglesia de San Román, construida en el siglo XII, con un buen aparejo de sillería, está decorada al estilo lombardo, con arquillos ciegos y con ajedrezado.
Terminamos nuestro recorrido por la Ribagorza en un pueblo con un encanto especial, Montañana. Este conjunto medieval, hasta hace poco deshabitado, nos da una idea muy aproximada de cómo eran las villas en la Edad Media. El caserío está construido a los pies de la iglesia, sobre una ladera, y flanqueado por dos arroyos, el de San Miguel y el de San Juan. Rodeándolo había una muralla que ha desaparecido. En lo más alto está la iglesia, que junto a la torre defensiva que está a su lado, estaba encargada de velar por la vida, en este caso eterna, de sus pobladores. Después de 9 siglos, le ha llegado el turno a ella. La Dirección General del Patrimonio de Aragón está realizando las obras de restauración para que siga en pie otros tantos años. La iglesia de finales del 12 tiene una portada esculpida, caso bastante excepcional, en el románico de esta zona. Lo más llamativo es su tímpano, que tiene un Cristo en majestad, dentro de una mandorla sostenida por dos ángeles. Abajo, junto al arroyo y mirando hacia la iglesia, está la ermita de San Juan Bautista. Fue construida en la misma época que la iglesia y también tiene su portada decorada con capiteles historiados. Esta ermita que estaba hundida ha sido reconstruida. Cuando ustedes vean este programa, las obras de la iglesia parroquial de Montañana estarán terminadas, sus campanas habrán vuelto a sonar y la vida volverá de nuevo a esta hermosa villa medieval. Se hace a través de la iglesia, más concretamente a través de la puerta que está encima de la que se utiliza hoy en día. A esa puerta superior se accedía como en las torres militares, mediante una escalera de madera que después se retiraba. La iglesia es espectacular teniendo en cuenta el lugar donde fue levantada. Tiene 3 naves con sus correspondientes ábsides y debajo de uno de ellos hay una pequeña cripta. Su construcción fue comenzada por maestros de Lombardía y corresponde al primer románico aragonés, el llamado románico lombardo. En lo alto de la cresta rocosa está lo que queda de la torre militar, que es de forma hexagonal. En los principios del románico, estas comarcas aragonesas eran territorio fronterizo. El territorio escarpado, agreste y montañoso es su primera línea defensiva. La segunda, para evitar las sorpresas, la montan ellos mismos colocando los pueblos en las zonas más escarpadas. Allí en lo alto está la iglesia románica y el castillo. El ejemplo mejor de este emplazamiento lo tenemos a mi espalda, en Samitier, donde la iglesia queda colgada sobre un barranco y al lado de la iglesia, evidentemente, está el castillo.
Este conjunto religioso militar, levantado por el primer rey de Aragón, Ramiro I, a mediados del siglo XI, está situado sobre un acantilado bajo el que discurre el río más importante del antiguo condado de Sobrarbe, el Cinca. Estas construcciones formaban parte de una línea defensiva levantada por los cristianos para impedir las incursiones musulmanas desde el sur. Aquí vivía una pequeña comunidad de monjes soldados que compaginaban la vigilancia del territorio con la vida monástica. Esta fortaleza tiene la particularidad de que la entrada al recinto viene de tradición auténticamente romana. Y luego por fuera los edificios los decoran con arquillos ciegos en los ábsides de las iglesias o con arcos doblados en otros edificios. Estos sistemas decorativos y los sistemas constructivos los aprenden los nativos, que son los que prolongan ese románico llamado lombardo del siglo XI, pues ya entrado el siglo XII. Utilizan de una manera magistral lo que se encuentran. Porque ellos allí no trabajan con piedra, por lo visto, ¿no? Ellos proceden de Lombardía y de la zona de Ravenna, y allí con lo que trabajan fundamentalmente es con la tradición del ladrillo, que es de origen romano. Conceptualmente vienen con ladrillo, pero lo hacen con piedra. Lo traspasan con el sillarejo. El sillarejo es una piedra pequeña, de formas irregulares, pero que tienden siempre a hacerlas pues más rectangulares, y luego muy bien asentadas con argamasa de cal y arena. Pues muchas gracias, Manolo, que nos has ilustrado de una manera clarísima. Avizanda es la población más meridional del antiguo condado de Sobrarbe. Los lombardos llegaron hasta estas tierras ostenses a partir del año 1000. Eran cuadrillas de maestros albañiles ambulantes procedentes de la Lombardía, en el norte de Italia. Los lombardos recorrieron Europa levantando iglesias, monasterios y castillos al nuevo estilo imperante en esa época, el románico. Manolo, ¿qué se les pierde a los lombardos en el Sobrarbe? Pues es una historia apasionante, muy poco conocida, y sobre todo que no se sabe exactamente cuándo llegaron aquí. Sí que se sabe que están trabajando y vienen como maestros de obras para hacer castillos o torres del castillo de Avizanda, como esta que tenemos aquí a nuestro lado. Llegan a mediados del siglo XI y luego desaparecen. ¿Qué aportan los lombardos? Pues aportan sobre todo un modo de construir totalmente nuevo, basado en la utilización de la bóveda de medio cañón, que saben aparejar muy bien.